El siguiente programa es una producción independiente. Las opiniones, comentarios y expresiones del mismo no representan necesariamente las políticas institucionales de Doral Boys ni de sus patrocinadores. Con Esquivel, yeah, vive a otro nivel. I love my Así es, así es. A ti te quiero, Doral. Muy buenos días. Tengan todos ustedes, teleoyentes de Doral Voice. Este es tu programa A Otro Nivel con Juan Carlos Esquivel. Y hoy tengo un programa muy especial. No suelo hacer este tipo de programa, pero creo que lo amerita. Durante décadas, un grupo de muchachos hicieron historia impactando a miles de jovencitas a nivel mundial. Siempre eran muchachos que no pasaban de cierta edad. Hoy está comenzando una nueva generación fresca de muchachos, donde de múltiples nacionalidades, ¿ok? Mis queridos teleoyentes, Doral hoy está y se honra con la visita del nuevo Menudo. ¡Bravo! Muy buenas, ok, en el puesto número uno tengo a Andrés Pirela. Eso es correcto. Andrés, sí. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarnos a todos, Juan Carlos, es un placer. Para mí es un placer tenerte aquí, después vas a ver cómo se desarrolla todo esto. Dale. De segundo tengo a Gabriel. Muy buenas, ¿cómo estás? Gabriel, un placer estar acá. Después me van a decir la edad de cada uno. Vale, ok. Okay. Le sigue Ezra. Buenas, buenas. Ezra creo que es el buena conducta del grupo. Ok. Sobre todo. Viene Ale. Hola, hola, muy bueno. Yo soy Alejandro. Alejandro, muy buenos días, bienvenido. Hola, y buenas. Por último, el señor Nicolás. Ahí estás, Nicolás. Ok, mira, esa es la cámara tuya que está aquí. Bueno, estos son los nuevos Menudos. Y esta cabina, nunca había tenido tantos jóvenes con tantos micrófonos a la vez. Así que, ¿se sienten contentos? ¿Se sienten bien? ¿Les sí, vale. Sí. Me siento muy bien. ¿Les sí, gustó vale. la radio? Claro, claro, claro. Me claro. encanta que les haya gustado la radio. Ok, gracias. Les voy a dar la bienvenida a este programa, ok. Doral Voice es una radio comunitaria, básicamente para la ciudad del Doral, pero nos ven en todos lados. ¿Ok? Oh. ¿Alguno vive en el Doral? Do you live in Doral? Yeah. You do? Good. We have two Doralinos here. Nicholas and Ale. No, Andrés. Sí, sí, sí. Well, I'm kind of... Well, I stay in Doral, but I still live in New York. Yo he vivido en Doral por 6 años ya. 6 años. Mm-hmm. Ok. ¿De dónde eres, Andrés? Yo soy originalmente de Venezuela, Maracaibo. Maracaibo, Venezuela. A la verdad, mi hijo, eres maracucho. Eso es verdad. Yo soy venezolano. ¿En serio? Yo nací en Venezuela, mi mamá era maracucha. Ah. Mi papá era cubano, ¿ok? Wow. Pero llevo muchos años aquí, muchos años. No vamos, wow. no vamos a identificarnos, ¿ok? Está bien. ¿Me viste? Y, por ejemplo, Gabriel, ¿de dónde eres? Yo también soy de Venezuela, nací en Coro Falcón. Ah, un coreano. Sí. Ok, qué bien. ¿Y tus padres son de Coro también? Sí, mi papá son de Coro. ¿Tus padres son maracuchos? Sí. Los dos. Tú sabes que hay mucho arte en Maracucho, hay mucho talento. Sí. Muchos, muy buenos músicos salen de Maracay. Sí. Así que por ahí van tus genes. Igualito tú. Gracias. Los venezolanos hay muchos. Hay otro venezolano, ¿no? Sí, está aquí. Tú, Ale, sí. Tú eres venezolano. Sí, yo soy de La Guaira. Mira, un guaireño. Ok. ¿De qué parte? ¿Macuto por ahí o La Guaira, La Guaira? Yo creo. De Caraballeda, por ahí. Caraballeda, muy bonito ese. Muy bonito, Caraballeda. Venezuela es un gran país, un bello país. Sí, okay. País. Ezra, ¿de dónde eres? Soy de California y soy parte de nicaragüense. Mi mamá es nicaragüense e italiana y mi papá es afroamericano. Cool, ok. ¿Y qué edad tienes? Vas a cumplir 13. Oh, I didn't get this one. How old are you? I'm sorry. Oh, I'm 13. Tengo 13 años. 13 años. Es que ellos hablan Spanglish. Sí. Porque son una generación que básicamente... ¿Hace cuánto tiempo llevan aquí? Bueno, sí. ¿como grupo? No. Como viviendo en... Como ciudadano. Sí. Yo llevo 6 años. 6 años. Hablas muy bien inglés. Muchas gracias. 6 años que estar aquí. Yo llevo también apenas un año. ¿Un año? ¿Y dónde aprendiste inglés? Yo estoy aprendiendo poco a poco. ¿Todavía? Entiendo bastante, pues. Bastante. Me ha tocado. Está bien. Ezra, New York. Oh, no, I'm actually from California. So I'm California. New York. You're the He's New York. York guy. I'm New York. Okay. Oh, we forgot about Nicholas. Come on, guys. Okay, Nicholas, how old are you? I'm 11 years old, and I'm from New York, but my family is from... Yo soy boricua! Pa' que tú lo sepas! Well, no, Puerto Rico. Wait. Puerto Rico. I'm Puerto Rico. Tú eres Puerto Rico. ¿Cómo se llama la ciudad de Puerto Rico?
What city? De Aguadilla, right? Aguadilla. Aguadilla, Puerto Rico. Mm-hmm. Mucho artista. A lot of artists out of Aguadilla. Yeah. If you want to do this program in English, we can do this in English. We're going to do this for your fans. Okay? Spanglish is good. Spanglish is good. Así my fans, you know, they get to know what we're talking about. ¿Quién, cómo empieza el grupo y cómo los consiguen a cada uno? How does the group start and how you enter that group? Bueno, las audiciones empezaron, fue un proceso de audiciones, empezaron en septiembre. Y esas fueron audiciones virtuales. Y después tuvimos un callback que fue en persona. Okay. Y ese callback fue en octubre. Y yo fui con uno de mis amigos y eso era Alejandro. Alejandro fue conmigo. Alejandro, ¿ustedes dos eran amigos? Sí, y fueron a ver. Let's see if they pick me or if they pick you. And they picked you both. Exacto. También que hicimos otra visión para Menudo, pero fue para otro menudo. Para un show de Menudo. Para un show de Menudo. Eso fue el año previo, wow. Después. El año previo a esas audiciones. ¿Puedo saber cuántos muchachos participaron en esta, muchos, en esta audición? Muchos. 2000. Seguramente más cerca. Que 2000. Sí. No, mentira. Aproximadamente cuando lo del casting fue, creo que 5000. 5000 participantes. Señora, más o menos, más o miren menos. Miren esto, 5000 muchachos, sí, participaron en el casting del nuevo Menudo. Qué honra tener a los 5 que escogieron dentro de este grupo. Esto va a tener la misma tradición, si alguien lo sabe, que después de cierta edad te tienes que ir del grupo para que entre otro por ti. Sí, claro, okay. Claro. ¿Y cuál es el límite de la edad? Todavía no sabemos, tenemos que averiguar. Sí. O hasta que digan, no lo queremos ver más. Eso no es el caso. Ezra. Yes. ¿Cuándo empezaste a cantar? When did you start singing? Yeah. Cuando tenía 4 años. 4 años. I was really young. I did a party, un fiesta, and I just danced a song, and I just started my love for music. Good. I love music. Okay. Nicholas. Yes. When did you start singing? You're very young. You're the youngest of the crowd. Wow. So it started when, I don't know, like when I was like 5 or 6, I would just sing Michael Jackson songs at parties in Puerto Rico. Really? Like at New Year's, I would always sing Michael Jackson songs. Okay. Era uno de tus ídolos. Is that an idol you looked after for yes. music type? Yeah. Good. Do you like reggaeton? Yeah. Okay. It's a new, I see your music is blend. Sí, tenemos muchos géneros. ¿Cuál es el salsero, Alejandro? ¿Tú, Ale? Mm-hmm. Los venezolanos nos encanta la salsa. A mí me encanta la salsa. Sí. Okay. Yo llegué a hacer un cover, no sé si sabes, el grupo Salserín. Sí, ¿cómo no? Yo llegué a hacer un cover de ellos, buenísimo. Yo conozco a uno de los Salserín. ¿En serio? Y les tengo una sorpresa. Uno de mis compadres, es decir, yo soy padrino de una de sus hijas, es de Rawi Torres, es un ex Menudo. Ah, wow. Okay. Es mi compadre, vive en Orlando y conozco a Robert Avellanés, también es otro ex Menudo, wow, que llevan una carrera todavía cantando como singers independientemente. Claro. Menudo vendió más disco que los Beatles. No sé si it's saben crazy. Los Beatles. Sí. It's crazy. Yeah, it's crazy. It's very good. So you guys have a name for yourselves, okay? And you have to raise that bar. Sí. Okay, sí, all the time. Seguramente. Okay. Sí. ¿Alguien toca instrumento? Does anyone play instruments? Bueno, I play piano. Play piano. Yo toco el piano y la guitarra. La guitarra. Yo apenas empecé a tocar la guitarra eléctrica, estoy practicando. Okay. Yo tengo un 4 en la casa y también toco piano. Yo empecé a tocar el 4 también. El 4. El 4 es un instrumento venezolano, no el boricua, porque el 4 boricua es completamente diferente al 4 venezolano. El 4 venezolano lo tocan ya música llanera. Uh-huh. Okay. ¿Qué género de música le gusta a cada uno? Y vamos a empezar esta vez al revés. Nicholas, what gender of music do you really like? Genre. Okay. Okay, let's go. These aren't really genres. I just listen to good songs. So let me just give you a view of what type of people listen to. AC/DC, Guns N' Roses, Lenny Kravitz, Michael Jackson. Rockero. Es un rockero. Sí, wow. Tenemos un rockero en el grupo. Let me think. Basically it. Okay. So rockero. Alejandro. A mí me gusta mucho el rock, el reggae y el rap. Las 3 R. Las 3 R. Rock, reggae. I love reggae. Reggae is very nice. Reggae, tú sabes que es el mellow de la música. El rap. Okay. Ezra. A mí me gusta Latino pop, hip hop. Okay. R&B. I
And also sometimes I just like listening to songs from different genres. For example, I like listening to some songs from rock and roll, some songs from rap, for example. So it just kind of depends on the song. Okay. La canción. Okay, la canción. Bueno, yo tengo bastantes gustos, pero uno de mis favoritos es el reggaetón, el trap y la salsa y la balada. La salsa y la balada. Bueno, yo tengo R&B, blues y también alternative pop. Y mención honorable, gaita. La gaita. La gaita. No, es que no puede dejar de ser maracucho. La gaita, primo. Mira, la música, obviamente, es un sentimiento que uno transmite cuando canta. Sí. ¿Okay? Cuando son cinco cantando y armonizando, ¿okay? Porque estuve escuchando el single de ustedes llamado... espérate, se me cae de la cabeza. Oh, Feeling. Okay. Eso tiene un blend de urbano. You know, Feeling has like a urban blend with reggaeton sometimes. Es suave, suave. Sí. But it's a balada also, ¿no? También. Sí. También. Hay una mezcla espectacular en esa canción. Sí, gracias. Okay. Y ustedes lo vi y ahorita Julio nos va a ayudar a ponerlo para que sepan de qué estamos hablando. Julio, can you put the video of Feeling? Que es, este es el single número 2 que ustedes hacen como Menudo, sí. ¿Okay? Y ha tenido más de 5 millones de hits. Aquí tenemos. Sí, 5 millones de visitas. ¿Qué pasó? Qué buena canción. La escucho muy claro. Ok, súbelo, Julio. Brutal. Casualidad que de nuevo te vi. No creo que sea verdad que te va mejor. Yo lo escuché muy bien. Ok. En este pop, cuando hacen armonía los cinco, déjalo así, seguimos hablando arriba. Ok, y puedes poner el video. Es que es un problema de buffering, ¿no? Yes. Es un problema de buffering. Donde está el video guardado, hay mucha gente entrando a verlo. Bueno, 5,300,000 personas han buscado el video de ustedes. Sigan entrando. 7 millones. 7 millones. What? Tengo que hablar con producción porque me dieron información. Creciendo como la espuma, papi. Así es. Mira, ¿dónde? Bueno, hay una pregunta que yo tengo. El video, ¿dónde lo grabaron? Porque está espectacularmente grabado. Muchas gracias. Gracias. ¿Dónde grabaron el video? Dímelo tú, Ale. Dale. En Andrés. Bueno, lo grabamos en 3 localizaciones en Miami. Eso fue en creo que Key West. Okay. Después también lo grabamos en Key Biscayne y en Hollywood Beach. Muchas playas. Muchas playas. 3 muchas playas. ¿Hubo algo en especial en el video que los hizo trabajar más duro de lo normal? La playa es bien bella. Sinceramente, la vista era muy hermosa. Sí. Especialmente, que también que... Especialmente el último show en donde teníamos como una vista hacia el... ¿Cómo que se llama? Al sunset. Al South Point Beach. Ok. Con el que se veía bellísimo. Se vería como un nivel de Mario Bros. Okay. que cuando estábamos grabando la primera escena de Feeling. No, okay. La última. No, la primera. Estoy hablando de la primera. El amanecer. Ah, ok, perdón. Estamos mirando el videoclip de cómo fue grabado el video. Sí, esa ahí fue la segunda playa. Sí. Y después el arcade, sí. El arcade. El amanecer lo grabamos y también abrieron la puerta, porque era como un parque más o menos, y abrieron las puertas del parque un poquitico tarde y tuvimos como que grabar, porque ya el amanecer se estaba yendo. Y tuvimos que grabar todo como en 15 minutos. Sí. Wow. Eso fue súper rápido. Bastante rápido. ¿Y lo hicieron de una o hicieron varios intentos? Hicimos varios intentos. Hicimos como 10 tomas. Sí, 10 tomas. Pero el mismo día. Sí, el mismo día. Entonces Dios estuvo con ustedes. Dios nos acompañó. Yo sé. Oíste. Ahora, en este video veo bastantes muchachitas. ¿Ok? Gay. Hay muchas, muchas. Déjame decirte que Menudo en la época de mi época, cuando yo era un teenager, por ejemplo, era imposible competir con ellos. Eran demasiado y todas las mujeres querían ir a los conciertos de Menudo. Hábleme, ¿alguna pretendiente de eso o no lo quieren decir? No, vamos a dejarlo callado ahí. Yo lo que quiero decir es que no tengo ninguna pretendiente. Ok. Yo estoy bien. ¿Y usted? No, yo no tengo. No tiene. Soy inocente. Bueno, es que ustedes están muy jóvenes, disfruten la vida. Y también apenas empezamos, yo diría. Uh-huh. Ok. Apenas, claro. ¿Y tú, Nicolás? Did you like the tape of the video? Yeah. Why did they choose you to start the song?
I don't know. But did you, he's got a high voice. I got a high voice. Okay. I like have like really, really, really. So that's why he's like good for like the opening. Yeah. Okay. Es que querían ser un adorno y eligieron a Nicolás para esa parte. Okay. Claro, porque entonces, es como para que la canción sí. Inicie sola, o sea, sola, ¿me entiendes? Tiene que tener algo esa para armonía que. Armonía quedó. Muchas gracias. Era muy divertido. Lo grabamos con el productor Vito Music. Ok. Sí. Ok. ¿Y la canción la hace? ¿Quién hace la canción? Who made the song? Tenemos muchos escritores y productores. Ok. Mm-hmm. Pero fue escrita específicamente para ustedes como Menudo. Sí. Bueno, más o menos, okay. Porque la canción se modificó. Ok. ¿Este ha sido el único videoclip que han grabado o no? No. Hay otro que se llama Mi Amor. Mi Amor. Mi Amor, que no es My Love, ¿no? My Love, yeah. ¿Sí? En italiano. ¿Sí? Mi Amor. ¿Por qué no Mi Amor? Mi Amore fits more with the song. Sí. Mi Amore. And it sounds different than la razón. Mi Amore. Okay, Julio, vamos a buscar Mi Amore para mostrar ese video. Es uno de los que te mandó producción ahí. Ok. Salomé es una muchacha que está en este video anteriormente. Sí, y es la hija de un futbolista. Uh-huh. Sí, súper famoso. Ella también hicieron casting. No, que yo sepa. No creo que ellos hayan hecho casting. Una pregunta de estos 5,000 muchachos. El casting, mm-hmm. Cuando fue when they made the casting, you had to sing, dance, mm-hmm. and do what else? We had to sing, dance, and also improvise. We had to improvise the dance. Sí. Okay. No. Yo tengo una historia graciosa de las audiciones, porque yo preparé dos canciones. Espérame, Julio, espérame. Ajá. Yo preparé Marinero Maluma y después preparé otra que se llama Grow As You Go de Ben Platt. Ah, porque no te dieron una canción que tenías que tocar. No, sí, había una lista y nos dieron la opción de elegir una canción propia para cantar o para bailar. Okay. Y yo elegí para cantar y después hice Marinero Maluma. Y cuando llegué ahí se me olvidó la canción completa y tuve que improvisar. Buena campeón. ¿Y estás aquí sentado? Estoy acá sentado. Usted es un duro. Gracias. Y maracucho. Tú, César. Gabriel, perdón. Gabriel, I'm sorry, Gabriel. Dime. Dime, más o menos, cuando fuiste a hacer esta audición, claro. ¿Bailaste, cantaste o improvisaste? Te voy a ser sincero. Mira, yo no iba con intenciones de bailar. Ajá. Porque yo, en ese tiempo, yo no bailaba tanto, ya que... A mí no me gustaba bailar. Yo era como tipo Luis Miguel, que no le gustaba bailar. Pura tarima de al lado izquierda y derecha. Y a mí me dijeron que si sé bailar algo o si tengo un paso. Y yo a mí me tocó improvisar. Y me acordé de una coreografía que yo me aprendí en Venezuela. Ajá. Y eso fue súper incómodo porque cuando terminé la coreografía quedé así y fue un silencio incómodo. Y me miré y yo dije, listo. Y todo el mundo se rió. Es divertido. Sí. ¿Okay? ¿Tienes pasión para la música? Do you have passion? Sí, todo el mundo aquí tiene pasión para la música. Because if you don't have passion for what you do, you're not going to do it well. También yo pienso que la... You like what you do? You like to sing? Okay, education is first. Sí, claro. Okay, no me nada de los estudios. We also have to do all the schoolwork. We have to make sure that all of it's done before we can do anything else. Good. Y eso, el manager... Por ejemplo, veo que ustedes son muchachitos o muchachos, sí. Teenagers, sí. Familiares, porque en el cuarto de al lado están todas sus madres, las acompañan a todos lados. Sí, sí. Okay, sí. It's good. Cuando tú tienes el soporte de tu familia en una carrera musical, que es difícil, okay. Primero que las quiero felicitar a las madres, a todas ellas. Están por allá. Porque, okay, porque honestamente, apoyar los sueños de un hijo... Mientras cumplas con sus requisitos, porque los requisitos es que ellas quieren lo mejor para todos. Sí. Claro. ¿Okay? Pero las quiero felicitar porque toma mucha dedicación, ¿okay? Seguir un hijo, no solamente a un artista, porque ustedes son ya considerados artistas. Inclusive cuando eres joven y te llevan al béisbol y te llevan al sports, al soccer play, game y todo eso. It's difficult, okay, and it's hard. So you have to be very grateful and honor them very much. Estamos muy orgullosos, okay? Muy honrados de tener madres así. Sí. Me alegra saber eso. Me alegra muchísimo, sí. Okay. En el segundo video, ¿por qué lo graban en un salón de fiesta? Eso fue... El primer video, creo. El primer video. En Mi Amore. En Mi Amore. Sí. Julio, ponme Mi Amore. Eso es déjame tremendo. Ver eso. Mira, míralo aquí. Dale. Temazo. Es que hay una razón. Yo diría, bueno, digo mi razón. Empieza tú, luego. Okay, dale. Okay. Que el lugar era muy abierto, entonces quisimos hacer eso. Y también era como blanco y negro el team. Y después
el fondo era blanco y negro en lugar de fiesta. Bueno, mi razón yo creo que es porque como el video es más interesante, tiene esa íntegra de que nosotros somos como que estamos partidos por esa chica y vemos que es como una cena todo, ¿me entiendes? Ajá. Que nos la reencontramos, ¿me entiendes? Okay. Luego más ese tipo blanco. Y es algo más tipo supuestamente porque la están impresionando a ella en una baile, en una canción y eso sí. Sí. Ahora, ¿era un mariachi lo que tenían atrás o era un grupo, una banda? Era mariachi. Okay. I saw you moving, dancing quite a lot on that song. Yeah. Did you like it? Yeah. I mean, I found the song, it goes from like the black and white theme like to the color, because it like kind of, what I took away from it is like the world's not quite as blanco y negro as it seems. I see a blend that it started black and white and then it colors because it's not, the world is not black and white. It's different levels, different. See. Yeah. It's motive is not black and white. It's someone could do something for a different reason. Okay. So that's why I took away from the video. Alejandro. Yeah. Eso lo grabamos en un solo día. ¿Sí? Un solo día. Un solo día. Wow, el productor debe estar bien orgulloso de todos ustedes, porque yo conozco que se han hecho tomas y tomas y tomas. Mira, cuando uno hace cosas orgánicas como esto, esto es una entrevista orgánica, aquí no se ha practicado nada. No. A mí me mandaron un poco de material que yo tengo que armar unas preguntas para hacer esto un show bien orgánico. Por eso es que ustedes me encantan, porque son gente normal, hablan normal. Muchas gracias. Y no cambian. Porque la fama puede hacer que los haga cambiar. Sí. ¿Okay? No, bueno, para eso tenemos a nuestra mamá. Para eso tenemos a la mamá. No te preocupes que a nuestra mamá no dan papá o papá. iHeartRadio en Nueva York, háblenme de sus giras. De qué han hablado, qué han hecho. Ok, you the New York Weekend. Sí. Okay, tell me, how was your when you go to iHeartRadio? I believe you were in a Spanish festival in New York. Yeah. Mm-hmm. Okay, how did you like that experience? Was that your first? ¿Era tu primera? I would say that that's like our second concert technically, because Oasis was our first. It was crazy. Oh my god, we got performances in front of a huge crowd and it was fun. Okay. How was that concert? Habían dos partes. Estaba el festival puertorriqueño y después estaba el Flory. Festival puertorriqueño es lo que yo me digo, porque fue un street party. Claro. Ya va, pero eso fue una locura. Habían como 500,000 personas. Más de 500,000. Más de 500,000. Más de 500,000. Sí, sí, sí. Nueva York, cada vez que llama algo a la calle, sale mucha gente. Sí, sí. Pero lo que tomé eso es que nunca me he sentido más latino en mi vida. Sí, eso es verdad. Ok. Bien interesante. Sí. Ese fue en el segundo evento. ¿Había muchas muchachas? ¿O eran ustedes eran parte de un show? ¿Como invitados y siguió el party o...? Éramos parte del show y después podíamos hacer lo que queramos como por un ratico y después de vuelta... el Flory fue el próximo día. El Flory fue el próximo día. Sí. Pero en el festival podíamos estar ahí tranquilo con la gente, si queríamos, tomándonos fotos, comiendo, porque la comida estaba buena. Muy bueno. Es una bendición that we could be like doing había cachapas allá. Yo no pensé que había cachapas. Había cachapas. Hay un maracucho y un venezolano en todas partes del mundo. Exacto. Así que nuestro producto de comida, nuestro sistema culinario, ha sido exportado para todas partes. Perfecto. Donde quiera, sí, hoy estuvo antes de nosotros el dueño de Baires Restaurant. Es un Argentinian restaurant. Mm. They sell tequeños in Argentinian restaurants in Miami. Eso es difícil, ¿ok? You know what a tequeño is? It's a cheese roll. ¿Verdad que no, Ela? Le hemos enseñado vocabulario venezolano, eso sí. Solo sí. Tienen que hacerlo. ¿Tienen tiempo para jugar ustedes? O, por ejemplo, divertirse sin tener que cantar. Veo que son bastante echadores de broma. Bueno, te explico. Nosotros... Echadores de broma es like... Jokesters. Nosotros tenemos que estudiar también. Obviamente. Nosotros estamos estudiando virtualmente, ya que no tenemos mucho tiempo para ir a clases presenciales. Okay. Pero sí nos da tiempo. Pero están de, jugar. De vacaciones ahorita. Sí, sí. Okay. Claramente. ¿Les dan las mismas vacaciones que le dan a los otros muchachos? Sí, okay. Sí. Solamente que de vez en cuando tenemos menudo y práctica y todo eso, pero. Y a veces no tenemos vacaciones. Okay. Ya hablamos de cómo fue el inicio de ustedes como grupo. Los felicito. Gracias. 5 mil personas y ustedes son 5. Ustedes son el 0.001%. Es decir, los felicito. Wow. Quiere decir que ustedes tienen bastante talento. Gracias. Y los felicito por esa parte. Perdón. Otra cosa, ¿dónde se agruparon? ¿Cómo después los escogieron individualmente y dijeron, mira, te presento?
te presento, y ustedes son los nuevos Menudo. Uh-huh. ¿No sabían cómo cantaba o tú lo viste? Bueno, me imagino que tú sí viste a Alejandro. Claro. Bueno, en realidad todos nosotros vinimos a las audiciones de Miami. Uh-huh. Entonces, ahí todos nos conocimos y entraba uno y decíamos como, dale, tú puedes. Es verdad, eso es verdad. Motivándolo. Ay. Y después salía uno triste y le decimos, no, todo está bien, lo hiciste maravilloso, porque también estaban haciendo como un live stream. Yeah, we're cheering up everyone. Claro. Okay, good. That's good. Yeah. Teamwork. Mm-hmm. Yeah. ¿Cuál fue la parte más tensa de la audición? Vamos a preguntárselo a Ale. Bueno, cuando entramos al cuarto de audición, primero, antes que entramos a la audición, ya había como mucha gente ahí, y así que era la presión de qué tal si no fui yo. Si se me va un gallo. Sí, pero luego entramos y luego descubrimos que ahí también había más gente para vernos. Claro. Pero ¿alguien ha participado en un show como America's Got Talent o algo así? Déjame decirte que es tenso. Sí. Es tenso, hay mucha gente. El público manda una radiación, como cuando te está viendo mucha gente, están diciendo, we expecting the best from this guy, right? Okay. Sí. ¿Tuvieron algún tipo de nervio? ¿Cedric? Are you cynic? Por ejemplo, medio cénico es la tarima que tú dices, wow, I've never done this before. I'm gonna do good, but then again, you get very nervous and something goes wrong. Did that happen to you? No. Nope. But I did. Okay, you were so very confident. Listen. So we were on the Puerto Rican Day Parade stage. So we were doing the stepping backwards, uh-huh. And I tripped on a mic stand. Oh my! And yeah. Even worse, right through the center of the stage, across a line, there was a wire, a huge wire. So if we went back, we would just trip entirely. Okay. Oh. Did you when you hit the stand? Did you make like a move so that it looked like you were falling? So what I did, you look like. Yeah, so I fell down and then I was like on the ground. Then I like pushed myself up. Not like the no, I'm not. I'm too weak for that. No, I'm on the floor. I push myself up, jump up, and I'm like, okay. Yeah. Like, yeah. I like his energy. Yeah. That's right. I mean, something happened like that before to me, like in el audición. There was a big. So we were doing our audition song, and during the second song, my voice just went out. During the second song, nervous. During the audition, did not. The first song went well though. Okay. But that was a time like my voice was kind of going through like a beginning stages of puberty. Uh-huh. So my voice just wasn't at its fullest there. So it just went out during the second song. So I just kind of overcompensated with dancing. Okay. So by the end I was like I know there's no competition between you guys, but is there a lead in the group? Like a voice? It's called the lead singer and everybody else are el capitán. Entre Gabriel y André. Sí. Yo no lo veo como un capitán, más bien nosotros deberíamos ayudarnos con lo que sepamos. O sea, si cada uno tiene su experiencia, cada uno se tiene que ayudar. No se debe que ser capitán porque si no se crea una competencia. Nosotros no somos competitivos, nosotros más bien nos ayudamos entre nosotros. Así debe ser porque ustedes son un equipo y si demuestran esto, les va a ir mejor. Gracias. ¿Okay? Sí. Nada de rayas y de que yo soy mejor que tú y eso. Y eso yo creo que en las audiciones, aparte de cantar, bailar y eso, les habrán hecho preguntas claves como, por ejemplo, ¿Are you a team player? No. ¿Ustedes no? Todos, yo lo hubiera todos hecho. Aquí somos team players. Team players. Sí, sí. Okay. Tú sabes que ¿sí? El cuerpo humano tiene muchos miembros. La mano tiene 5 dedos. ¿Ok? Ustedes son 5. Pero ¿sabían ustedes que el dedo chiquito del pie es el que balanza todo tu cuerpo? ¿Serio? ¿En serio? En serio. The smallest, it doesn't mean that you're higher or tall or small or because you're the youngest or the oldest. In the human body, the pinky finger of your feet is the one that levels your entire body. Okay, that's so insane. take that to the bank. Una pregunta. Dímelo. Big box. ¿Alguien hace big box? Sí. You look like a big boxer. I am a big boxer. I do. He can like beatbox 2 different notes at the same time. Okay. Señoras y señores. Escuchemos. Ezra nos va a hacer big box. Okay. Vamos, papi. Okay. Bravo, papi, bravo. Gracias. Wow. Gracias. ¿Te han puesto a cantar eso en alguna canción o no? No. Tremendo talento, déjame decirte. Gracias. Tremendo talento. ¿Cuál es
¿Qué tú consideras que es tu mejor talento y que te aportas al grupo más que todo? Bueno, yo diría que probablemente el canto. Normalmente en las armonías como complicadas, el vocal coach siempre me dice, ponte ahí, porque yo soy bueno manejando ese tipo de cosas. Okay. And I'm also very precise when it comes to that. Do you have a high pitch and a low pitch, or you can go? Soy más o menos como el barito en el grupo. Okay, good. Sí. Tienes bien. ¿Y tú? A ver. Sí, déjame pensar, pues. Bueno, también en el canto, pues. Nosotros lo llevamos bastante, por ejemplo, en las armonías y en la melodía y en muchas cosas más. Así que en el canto, más que todo. Ok. Julio, vamos a ir tirando fotos de ellos que están en. Ok, para que la gente los vea ya a nivel de artistas. Tremendo set de fotos. Ezra, what's your high? Well, we already know about the beatboxing. Yeah. Ok, but. What do you put in? That's okay, babe. What do you put into the group? What do you think is the spice? Everybody has a spice, okay? And in order to make a good pot, we need to have all the spices. Exactly. Yeah. So what do you think you put into the group? I have like a special raspy voice when it comes to singing. Okay. So what I do is I sing a lot of harmonies. Okay. Or when it calls for something to be like more like smooth, like... I don't know the word for it. It's like raspy. It's raspy. It's yeah, raspy. It's good. So I bring that kind of voice. I can bring that kind of energy too. And I bring a lot of energy. You can tell. I know. Alejandro. Yo soy muy bueno bailando. Yo diría que yo soy el que más le ayudo a los bailes aquí. Pero también... Como buen salsero. Buen salsero. Sí. Pero también es que yo me equivoco a veces en el baile como persona, y a veces viene Andrés o Erro, Nicolás o Gabriel para decirme qué hice mal y viceversa. Nos ayudamos a todos así. Claro. Okay, excelente. Nicolás, what's your spice in this group? I can hit really, really high, like to the point of dolphin sounds. Wow. You gotta be careful with your voice because you, yeah. As you go to puberty, your voice is gonna change. Yeah. Every day practicing. Every day practicing. Every day. Okay, that's good. Raúl Torres era el que más, de los menudos que yo te digo, mi compadre, era el que más finito cantaba. ¿En serio? Okay, era. Si quieren lo pueden buscar. Wow, okay. La buscar. Cuando la gente habla de menudo, uh-huh. Habla de un grupo que por muchas generaciones transformó la vida de muchas muchachitas o de mucha gente. Okay. Ustedes tienen una responsabilidad con una nueva generación, sí, que está metida 100% en un reggaetón, en lo que llaman el perreo o todas esas cosas. Claro. Y ustedes, por ejemplo, el material que hemos visto es una cosa sana, una cosa que puede inspirar a que otra nueva generación, esta nueva de ustedes, claro, okay, le guste otra vez una balada, le guste otra vez una música y tal. Sí. ¿Con qué música te identificas en un futuro ustedes como grupo que dijeran vamos a blend in? Okay, ustedes, how would you blend another song? Would you do like big band? That would be amazing, you guys singing big band in front of a big band, all of you guys. Sí, that'd be amazing. I've got you under my skin and you blend together and you do whatever that is. Okay, hay mucha música, sí, que no se ha explorado y todo vuelve a su origen. Por ejemplo, estamos volviendo a usar la corbatica finita. Antes, mm-hmm, era una corbata de este tamaño que tú decías, wow, look at that, it looks like a clown, but that's the way the model the was. Ahí tienen otra vez el video de del feeling. Okay. Hay otras canciones que están trabajando. Sí, muchas. Sí, ¿cuántos tienen? Pero ¿cuántas canciones tienen hasta ahorita? Que ya, pueden. Ya ten, ¿a qué vamos a sacar? Sí, o que tienen, wow, o que han hecho. Bueno, vamos a sacar un álbum en otoño. Y en el festival puertorriqueño hicimos dos canciones que todavía no han salido, okay, pero van a salir en nuestro próximo álbum, que es en otoño. Ok, ¿cuántas? ¿8 canciones? ¿6 canciones? Pueden, creo que por lo menos como más de 5. Ok. Diría. ¿Dónde los pueden ver? ¿En Spotify? Todas las plataformas digitales de Menudo-Oficial. Y síguenos en las redes sociales como Menudo-Oficial. Sí. Ok, guión bajo es floor. Underscore. Yeah. Yeah. Underscore, Julio. Piso. Ponme esas redes sociales ahí. Ok. Y ahorita viene la prueba de los 5,000 pesos. Ok. Uy, 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 uy. ¿Pueden armonizar algo así? ¿No hayan practicado algo así como una para que a capela? A ver, ¿qué quiere cantar? Which song? Feeling. Oh, ok.
Okay. Well, that's kind of obvious. Uno, dos, tres. Sabes que te equivocas borrándome tu vida. De lejos se nota que tú no me olvidas. Hey, aquí tú y yo tenemos feeling, 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 yeah, feeling, feeling. Aquí tú y yo tenemos feeling, 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 yeah, feeling, feeling. Excelente, señor. Gracias. No tenemos eso de. Pero bueno, mira, honestamente, me honran que estén aquí, ¿ok? Gracias. Tengo un regalito para cada uno de ustedes. Uy. Se viene. Es una camisa de todo. Mentira. Muchas gracias. Esto me lo voy a, poner para todos los lados. Exacto. Para dormir. Papi. Okay. It's the youngest. Okay. I don't know if espero this que les guste. Yes, but gracias. That's the smallest one. Okay. Muchas gracias. Yes, muchas gracias. Hey, oh, I do. Te tengo una pregunta. Okay. Del 1 al 10, ¿qué tan cómoda es? Muy cómoda. Uf. You can sleep with it like a king. ¿Qué? Muchas gracias. I'm just saying, I was going to wear it to go outside, pero... Bueno, no, you can use it or whatever. We had... this radio started in a street party outside. Okay? Mm. Really? We gave out, because we're a non-profit organization, we gave out 1,600 food boxes to people that were needed. That's amazing. Wow. Okay? That's amazing. And we had 80 volunteers, in which 25 were kids, and they used that shirt. Qué maravilloso. Okay? Entonces, bueno, de más me... Mira, me han dejado bien. Yo canté en una banda hace muchos años. Hey. ¿Cómo se llamaba? No, era en una iglesia. Era una iglesia cristiana. Y me encantaba armonizar. Yo era un tenor, ¿ok? Una pregunta antes de que nos vayamos. ¿Cantan, estudiaron música todos? Sí. ¿O simplemente es que tienes el talento porque te tú? ¿Dónde estás? Yo estudiaba en New World School of the Arts. Okay. Eso es una escuela en Downtown Miami que... Eso es para cantar. El señor que está en el Master Control es mi hijo menor. Mm-hmm. Y él fue a New World. Really? What did you do? Oh, I studied musical theater. That's cool. That's cool. Estudió musical theater. What class were you? I know people from New World. Okay. I'm a supporter. Okay. Ah, okay. Bueno. Sí. No, yo estudié en unas clases en Venezuela, un señor que era muy bueno. Le decían el Gordo Valles. Okay. Y era excelente como cantante. Tenía mucho talento. Ezra. I mean, I've been at many classes over my life, but so the last one I was at is Barclay Performing Arts. Wow. We have a Barclay guy. Wow, escuela. Ale. Bueno, yo usualmente solo practiqué mucho baile, pero ahora estoy tomando clases de música, tomando clases de guitarra, aprendiendo teoría de música también. Theory of the music. When you say classes, you mean school? School for music. Theory of music. Harmonization, vocals. School of rock, but that's not really school. It's more of like guitar and like piano stuff. Okay. And should I just say the school that I went to? Yeah. Sure. I went to St. Ignatius, a Catholic school. Escuelazo. Señoras, esto, mira, yo puedo pasarme horas haciéndole preguntas a estos muchachos. Hay algo que, pero sí había una pregunta. Okay. Dímelo. Sí había una pregunta importante y la voy a buscar, pero antes de eso me vas a decir, ok, aquí está la pregunta. Okay. Here's the question. 500 people survey, top 5 answers on the door. Here's the question. No, una palabra, cada uno me va a decir una palabra. Una sola palabra que te va a identificar que es la música para ti. One word. What's music for you? One word, one music. Okay. What is music for you? We can start with you. You know what? Why don't you start? Yeah. Alex, música para ti. Cultura. Excelente. Pasión. Excelente. Okay. Bravo. Iba a decir la misma pasión. Ok, excelente. Yo diría que probably like teamwork. Teamwork, yeah. Compañerismo. Okay. Emotions. Emociones. Bueno, ahí la vieron. Para mí, una honra haber tenido un grupo de jovencitos que se manejan muy bien, no solamente en la voz o en el canto, sino bailando, y tienen muy buen léxico. Muchas gracias. Deseo
el mejor de los éxitos, okay, cuando estén en Miami, los queremos cubrir, okay. Esta radio está a su merced, pronto vamos gracias. A salir, gracias. Pronto gracias. Vamos gracias. A gracias. Muchas gracias. Eso es streaming radio, we are a futuristic radio station, however, we're going to go back a little bit and we're going to be an AM station pretty soon. So when we go out on the air, we'd like to invite you back so that you can talk about your future. I know you have a heck of a future in front of you. Thank okay? you. Okay, yes, you're indeed. Very young. You're very young. You're very passionate. You're very emotional. And I'm very short. But you'll grow to that. You'll grow fast. I'm the one that's short. No, you're not. You're who's the tallest? He's Andre. The tallest. He's the tallest. Okay. I'm gonna go. Oh my God, have you seen my brother? He towers everywhere. That's true. Really? He's like, he's really tall. He's so big. So who? You're the Nicaraguan descent. Yeah. Okay. Good. My dad is like 6'4". My dad is 6'3". And you cannot stay short then. Yeah, I cannot stay five. Short. Señores, nos vamos de esta entrevista espectacular con el grupo Menudo. Yeah. Y este nuevo single de ellos llamado Feeling. Mm-hmm. Disfrútenlo. Disfrútenlo. Yes, indeed. Gracias. Gracias. A ver, Julio. Porque extraño tus notas de voz todos los días, las cosas tan locas que tú me decías. Sabes que te equivocas borrándome tu vida, de lejos se nota que tú no me olvidas. Hey, acá tú y yo tenemos feeling, acá tú y yo tenemos feeling. Casualidad que de nuevo te vi, no creo que sea verdad que te va. Con Steven, yeah, vive a otro nivel. I love my Dora. Con Steven, a ti te quiero, Dora. JQ Foundation presenta Quinto Elemento. Miami, una joya de la costa, ha sido afectada por el cambio climático y las inundaciones. Pero hay esperanza. Escuchen esto. Los corales, conocidos como los bosques tropicales del mar, pueden reducir el impacto de las inundaciones. Al actuar como barreras naturales, disminuyen la fuerza de las olas y protegen las costas de Miami. Otra solución son los manglares, árboles resilientes que crecen en zonas costeras. Estos ecosistemas absorben el exceso de agua y reducen el riesgo de inundaciones. Por eso es fundamental conservar y restaurar estos ecosistemas. Proteger los corales y plantar manglares en áreas estratégicas puede ayudar a Miami a enfrentar los desafíos del cambio climático. Cada uno de nosotros puede contribuir. Apoyemos proyectos de restauración de corales y manglares y promovamos prácticas sostenibles para proteger nuestra ciudad y su hermosa costa. Recuerden, tenemos el poder de construir un mundo mejor. Gracias por sintonizar en Quinto Elemento. Nos vemos en la próxima. Con Steven, yeah, vive a otro nivel. I love my Dora. Con Steven, a ti te quiero, Dora. Pues llegar aquí a Kintsugi ha sido súper maravilloso. Desde que entras, todo el ambiente es acogedor, huele rico, la iluminación es perfecta, la atención es excelente. Desde que llegas te atienden con mucho cariño. Yo le invitaría a todas las personas que realmente necesitan una experiencia un poco más allá de lo tradicional, a que necesiten un poco de cariño a nivel más profundo. De verdad que este es el lugar ideal, porque no solamente te tratan el cuerpo, sino todos los sentidos y las emociones. Y de verdad que sales completamente renovado. Una celebración puede ser bien costosa. Eternity Events te puede ayudar a decorar y preparar tus fiestas con excelencia y calidad. Llámate a Valentina al 786-991-3967 o búscalos en las redes sociales bajo Eternity Events para que puedas ver la calidad de los eventos que Eternity Events ofrece.
hay algo que nos caracteriza en Doral es la buena comida y los grandes eventos. Por eso, impacta a tus invitados con Brunella Catering, donde encontrarás un menú variado y a muy buen precio. No te vas a equivocar. Llama a Brunella Catering al 786-329-2913 o búscalos en Instagram bajo arroba Brunella Catering. Ah, déjales dicho que te recomendaron de Doral Voice Community Radio. Venezolano News, decano del periodismo de primera por más de 30 años en el sur de la Florida. Búscalo semanalmente en múltiples puntos de Doral o visítalos en su página web elvenezolanonews.com.